Eso es el color del avispón verde. Es día jueves 9 de julio, día de la independencia de la República Argentina, y tenemos a Pato Vivanco acá, un chileno amigo que está radicado en Luján desde hace muchísimos años, especialista en pintura. Mañana tenemos el encuentro de fans del Rastrojero en Córdoba, y fíjense cómo estamos. Pato, ¿qué es lo que estás haciendo? Un sacrificio por un amigo, nada más. ¿Y estás a último momento? ¿Va a secar la pintura, Pato? Se seca en el camino, no hay problema. Vamos a quedar con algunos bichos. Los productos son PPG. ¿Los productos? Son PPG, así que no hay problema. ¿No hay problema de eso? Confiamos en Pato, vamos a estar en lo que es el encuentro en Córdoba, allá en el estadio Mario Alberto Kempes. A Pato le traje el avispón verde para hacerle unos retoques, que estaba saltada la pintura acá. Y dice, no, te lo pinto todo. ¿Te animás, Pato? Yo me animo. Bueno, estábamos en tiempo de descuento. Y gracias a Dios, el clima está ayudando. Pato está dando los retoques finales en lo que tiene que ver con las lijadas. Y vamos a ver si da color sobre la tarde. Si no quedo pegado, vamos a llegar a Córdoba manejando bien. Patito, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Haces eso? ¿Te falta algo de masilla? Masilla crema de terminación. Ya, como lo vieron ustedes, así que estaba todo. Falta el detalle nomás, y ya más tarde empezamos a lijar la crema y empezamos a pintar. Muy bien, muy bien. ¿El clima está ayudando? Está ayudando, no tengo el galpón de Chifú, pero igual. Bueno. Dios nos ayuda. Sí, porque está el galpón de Chifú en Estados Unidos, y acá está el de Pato Vivanco, que secuestramos autos, robamos autos, se lo arreglamos al dueño. Patito, pero realmente es mucho el esfuerzo que estás haciendo. Realmente está allá atrás. No podemos llegar. ¿Tenés una colección de autos y de camiones y todo lo que te dedicas vos? Sí. ¿Dónde te puede ubicar la gente? ¿Calle Martínez? 428. 428 de la ciudad de Luján, ¿eh? Después vamos a poner, el avispón está preparado. Y estamos haciendo esto. Y ahora me tengo que ir para Villa Ballester. ¿Por qué? Porque Tito Gianetta se olvidó el cargador de su celular. Y me llamó por teléfono y me dice, Osvaldo, me olvidé el celular en casa. ¿Me lo podés ir a buscar? Pero ¿cómo no lo voy a ir a buscar para el amigo Tito Gianetta? Me voy de raje a Villa Ballester desde Luján a buscar el cargador de su iPhone. Y en el día de mañana, si Dios quiere, voy a hacer la entrega oficial de ese cargador, porque si no Tito no iba a poder sacar fotos ni filmar allá en el encuentro. Así que nos vamos de raje, vamos a cumplir con los amigos y después vamos a volver a ver qué es lo que está haciendo Pato con relación a lo que tiene que ver con darle color al avispón verde. Ya vimos ahí las pinturas PPG y vamos a ver qué es lo que pasa. Pato está con los lijados finales de lo que es el avispón. Patito, ¿cuántas horas metiste de trabajo acá en los últimos 4 días? No contamos porque no pones hora. Arrancás y no sabes cuándo termina. No sabes cuándo termina, no hay hora. Ajá. Y por el galpón, que estamos al aire libre, sí, por no poder llegar al galpón, podrían haber sido muchas más horas, pero no se puede. Claro. Jugamos con el tiempo. Exacto. Así que bueno, estamos acá en la ciudad de Luján. Arranco para ir a buscar el cargador del celular de Tito Gianetta, el iPhone que tiene él. Dice, sin mi celular no puedo hacer nada, así que vamos a ir a buscarlo.